Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a mi casa, bienvenidos a mi canal. Soy Laura Cepeda de México y me da muchísimo gusto recibirlos nuevamente conmigo en esta clase, ¿sí? Hoy va a estar muy bonita la clase. Fíjense que yendo a un viaje que hicimos a Estados Unidos, yo vi mucho este modelo de esta blusa. ¿Ven qué bonita? Entonces yo dije, bueno, si muchas marcas tienen un diseño más o menos así, pues yo voy a hacer uno para mis amigas, ¿sí? Entonces les preparé este diseño para que se lo tejan para ustedes, se lo tejan a sus hijas o lo tejan para vender. Está bien fácil, bien bonito. Yo lo tejí en dorado, le metí lentejuela para que se vea muy hermoso, ¿sí? Acuérdense que hay que brillar por la vida, así que las invito a que tejan con la lentejuela y se la pueden hacer en muchos colores y si quieren se la pueden hacer más larga o se la pueden hacer como un blusón o como un vestido, ¿sí? Un vestidito de playa también les quedaría muy bonito. Yo la vi en corta, realmente era hasta un poquito más corta las que yo estuve viendo, pero bueno, se las puse un poquito más larga porque luego mucha gente les gusta cubrirse un poquito más. Pero ustedes la pueden hacer a su gusto, como ustedes quieran, y les va a quedar muy, muy lindas y hermosas. Oigan, háganse su cafecito, yo ya me hice mi cafecito. Oigan, pues fíjense que pasando a lo mío, que siempre la gente bien hermosa me pregunta que cómo sigo, que mi bracito. Mire, vean, ni una pulsera tolero, no sé por qué. Dice el doctor que tengo, como todo está controlado del codo, como me abrieron el codo, les voy a enseñar mi herida. Porque hoy no, yo no aguanto, vean, pero ya la tengo muy bien, veanla, un poquito roja. Ahorita les voy a platicar. Entonces, dice que acá me arde mucho y dice que son los nervios. Como cortaron y todo eso, bueno, pues entonces me lastimaron un poquito y no tolero ni la manga, no tolero ni una pulsera, ni mi reloj, nada, nada, nada. Pero bueno, no importa. Me las pongo todas acá, vean. Oigan, ¿qué creen que ayer fui a la terapia y yo vi mi herida muy, muy roja? Pero guinda, así guinda y un poquito, inflamada. Entonces le dije a la de la terapia, oye, me dice, no, a lo mejor es normal, que no sé qué, tiene movilidad su herida, no está tan caliente, está bien, ¿no? Pero en la tarde, hermosa, yo ya no aguantaba, vieran que me dolía, me ardía horrible, la tenía yo, bueno, no roja, guinda, sí, guinda, muy fuerte. Tengo una chica que me ayuda aquí en mi casa, que es enfermera. Entonces le digo, oye, Belén, a ver, revísame mi herida. Me dijo, no, ya me estuvo tocando y cuando me toca ahí en medio, no, hombre, me dolía muchísimo. Entonces me dijo, no, ¿sabe qué? Mejor si vayas al doctor porque ya está más caliente, ya está más roja y se siente una bolita que le duele mucho. Pues ni modo, amiguitas, me tuve que ir otra vez al doctor. Yo ya estaba bien contenta, ya les decía a todas que estaba muy recuperada y todo, pero no, sí me siguió doliendo. Y el doctor me volvió a dar antibiótico. Dice que a lo mejor es rechazo a los puntos internos que tengo aquí en mi bracito. Bueno, pues yo lo obedezco y yo hago todo lo que él me dice. Así que yo las invito a ustedes si también están con algún problemita y dicen, ay, no, pues eso se pasa o es normal. No, no, no. Mejor vamos a que nos chequen, que nos revisen más, mejor y ya estamos más tranquilas, ¿sí? ¿Qué creen que me mandó a hacer unos análisis? Muy tempranito me fui en ayunas a que me sacaran sangre y ya me van a entregar los resultados. A ver qué dice el doctor. No sé si ahí se detecte algún tipo de infección o algo en la sangre, pero esperemos que no sea nada. Yo me quiero curar porque ya miro, vamos a estar en unos lados. Ahorita que acabe la clase, las voy a invitar. Oigan, pues ya no quiero platicar tanto porque dicen que platico mucho, pero es que me encanta tomar cafecito y platicar con ustedes. Oigan, les voy a dar la lista de materiales y empezamos. ¿Qué les parece? Y ya sobre la clase seguimos platicando. Está hermosísima esta blusa. Materiales para tejer esta blusita van a ser 3 bolitas de hilo fiorentino de 50 gramos cada una. Y 2 bolitas de lentejuela, también de 50 gramos cada una, y un gancho del número 4. Y ahorita les voy a poner los teléfonos y las direcciones de las tiendas donde ustedes pueden hacer sus pedidos. Se los enviamos hasta la puerta de su casa. Iniciar la clase, les quiero hacer un pequeño diagrama para que no se pierdan y se ubiquen más un poquito, ¿sí? Vamos a iniciar tejiendo una cadenita que mide alrededor de nuestro pecho, abajo de nuestra sisa. Yo tejí para talla pequeña
150 cadenas, ¿sí? Y luego ya vamos a empezar a tejer aquí. Yo tejí 4 vueltas de casitas. Ahí en la clase les voy diciendo, luego 4 vueltas de V y pilar. Luego 2 vueltas de pura V. Y y ya de aquí ya hice una vuelta de puro macizito, una vuelta de macizo. Y aquí ya le ponen la puntada que ustedes quieran. Yo escogí una puntada que apenas le puse un vestidito que me encantó. Pero ustedes le pueden poner la puntada que quieran. Y ya van a hacer las series que ustedes necesiten de largo. Si la van a hacer más largo de lo que yo la tejí, entonces sí necesitan más material, ¿sí? Esta llega un poquito abajo de la cintura, como a la cadera, no es muy larga. Pero es que así es el modelo, ¿sí? Hermosas. Pero si la quieren más larguita o más ancha, sí necesitan más material. Al terminar todo esto, vamos a dividir nuestro tejido a la mitad. Y luego a la cuarta parte, vamos a poner marcadores, ¿sí? Que de las 4 partes sean iguales para poder tejer los piquitos que aquí les dibujé con la misma puntada que empezamos aquí, que son puras casitas, ¿sí? Yo le puse 13 casitas aquí, 13 casitas acá, 13 acá, 13 acá y dejaba 2 de separación de cada lado, 2 de separación de cada lado. Y entonces empecé a tejer las casitas, disminuyendo de los 2 lados, como en la clase les indico, hasta terminar en una. Las 4 picos los tejí iguales y al final le tejí una cadenita de 50 para que ustedes más o menos sepan. Son como unos 25 centímetros, ¿sí? Y ya luego me deslicé, iba yo tejiendo el medio punto para el terminado. Y eso es todo, hermosas. Está muy bonita, está muy fácil, les va a encantar tejerla. Háganse la, por favor, para ustedes, para sus hijas, porque queda hermosa. Es un modelo que yo vi ahora en Estados Unidos, cuando estuve allá en Houston. En muchas tiendas la tenían más o menos el modelo y yo la quise traer para ustedes. Pues disfrútenla y espero les sirva muchísimo este diagrama. Con una hebra de Fiorentino y una de lentejuela y nuestro gancho del número 4, vamos a tejer una cadenita que mida alrededor de nuestro pecho, arriba de nuestro busto, sin tomar en cuenta nuestros brazos, ¿eh? Se la miden abajo de sus bracitos, pero que les dé vuelta. Acuérdense que la primer cadenita la apretamos, esa no la contamos, ¿sí? Yo las voy a contar para más o menos decirles cuántas cadenitas hice, pero ustedes mejor no las cuenten, ustedes nada más mídanselas. Acuérdense, deben de ser así flojitas. Y una cadenita que mida todo alrededor de nuestro pecho. Miren, amiguitas, yo ya tejí 150 cadenitas y ya le da vuelta a mi maniquí aquí abajo de su bracito, ¿sí? No debe de quedar apretada, debe de quedar así flojita. Y entonces yo tejí 150 para que más o menos ustedes se ubiquen. Ahorita les digo cuánto mide en centímetros. Miren, mi cadena doblada mide, sin estirar, ¿eh? Mide 44 centímetros, ¿sí? Entonces, más o menos para que vean ustedes, está dobladita. Entonces, si la abro, mediré 88, ¿sale? Entonces, ya vamos a cerrar lo más derechito que podamos. Vamos a cerrar nuestra cadenita con un punto deslizado y vamos a empezar a tejer casitas. Está muy fácil esta blusa y está muy bonita porque les va a servir para alguna fiesta, algún evento. Ahorita hay muchas graduaciones, no sabe uno luego ni qué ponerse. El otro día mi hija iba a una boda a Cancún y se tejió la blusa, una blusa verde que se parece mucho a esta, pero en blanco, porque la boda todas tenían que ir de blanco a la playa. Vean qué bonita le lucía. A ver, entonces ya cerramos con un punto deslizado y vamos a tejer las casitas. Siempre aquí cuesta un poquito de trabajo la primer vuelta, pero no se desesperen. Está muy sencilla, se la van a poder tejer las jovencitas. A ver, subimos 3, 4 y 5 cadenitas. Dejamos 1 y 2 y acá. Vamos a hacer macizos de 2 arcadas para que no nos quede muy grande el hoyito. 2 cadenitas
y ahora dejamos uno. Una vez vamos a dejar dos cadenitas y otra vez vamos a dejar uno, para que no nos reduzca mucho ni tampoco se nos amplíe. Aquí ya dejamos una, ahora dejamos dos. ¿Sí? Acuérdense que si quieren pedir sus materiales, ahí les dejo la dirección después de donde les pongo los materiales, les pongo la dirección de las tiendas donde ustedes pueden hacer sus pedidos. No se dejen engañar, hermosas, porque mucha gente está poniendo direcciones y dice que vende mis estambres y ya han hecho fraude. Hay amiguitas que han depositado su dinero y no les envían nada. Entonces, únicamente las tiendas oficiales de Laura Cepeda son las que yo pongo ahí la dirección después de los materiales. ¿Sí, mis reinas? Pues pídanlo, yo las invito a que lo pidan para que les quede igualita sus prendas y se les envía hasta la puerta de su casa, ¿sí? Hay muchas veces personas que no podemos salir porque tenemos alguna discapacidad o simplemente porque hay mucha inseguridad y nunca tenemos tiempo de ir a buscar al centro. Entonces no se preocupen, hermosas, pídanlo y se les envía hasta su casa. Acuérdense que mi negocio es 100% seguro, tiene 45 años que nos respalda. ¿Sí? Bueno, pues entonces vamos a terminar nuestra vuelta así, una vez dejando un hoyito y una vez dos, y aquí arriba siempre dos cadenitas con los macizos de dos sacadas. Cuando terminan su vuelta, unen con un punto deslizado, pero tienen que revisar que les quede bien derechito, que no les quede torcido. Y vamos a subir cinco cadenitas, dos, tres, cuatro, cinco, y volvemos a empezar, macizo sobre macizo, ¿sí? Así nos vamos a seguir cuatro vueltas de esta forma. Miren, cuando ya tengan sus cuatro vueltas, tienen que revisar que no esté torcidito su tejido. Vamos a subir igual. Una, dos, tres, cuatro y cinco. Y en el siguiente pilar vamos a tejer una V. Vamos a seguir tejiendo macizitos de dos sacadas, es lazada, metemos, sacamos dos y luego dos. Debe de ir quedando el tejido flojito, ¿eh? Dos cadenitas y uno. Un macizo. Dos cadenitas y V. Y así nos vamos a ir toda la vuelta. Dos cadenitas en el mismo lugar para formar V. Y así nos vamos. V, pilar. Y todo lleva dos cadenitas, dos cadenitas, dos cadenitas, dos cadenitas. Cuando terminemos la vuelta de V, pilar, volvemos a tejer lo mismo. Una, dos, tres y dos de separación. Donde es V, vamos a tejer V. Sacamos dos y luego dos. Dos cadenitas y aquí. Dos cadenitas y aquí. ¿Sí? En realce el pilar, lo vamos a tejer en realce. A ver, espérense porque. Dos cadenitas. ¿Sí? Y así nos vamos a seguir toda la vuelta. Vamos a tejer de esta forma cuatro vueltas, una, dos, tres y cuatro. Miren, en la siguiente vuelta nos deslizamos un punto, subimos con cinco, vamos a hacer B antes de esta B y B. Entonces, B, en todos los huecos vamos a poner V, en el único hueco que no va a ir V es arriba de la V, ¿sí? Arriba de esta V no tejemos, de aquí no, de aquí no. Fíjense, son dos cadenitas y aquí antes de la B tejemos otra B. Dos cadenitas y ya completamos la V. Ahora dos cadenitas y aquí no, aquí hacemos otra V. ¿Sí? Y así nos vamos a ir toda la vuelta. Ay. Me desbarató. Bueno, así nos vamos a seguir toda la vuelta. Vamos a tejer dos vueltas de V's. Y en la otra vuelta V sobre V. V sobre V.
¿sí? Cuando ya tengan dos vueltas de V's, ¿sí? Ahora vamos a tejer tres macizos aquí, tres y dos macizos. Y luego otra vez, nuevamente, tres y dos. Y así nos vamos en un espacio tres y en otro espacio dos, toda la vuelta. Porque si le ponemos en todos tres, nos va a quedar muy, muy amplio y entonces se va a ver mal nuestra blusita. Al terminar la vuelta unen con un punto deslizado y ahora vamos a comenzar con la puntada. Tres cadenitas y dejamos 1, 2, 3, 4 y en el quinto vamos a tejer un abaniquito que son un macizo, dos cadenas, un macizo, dos cadenas, un macizo, dos cadenas y nuevamente otro macizo, a que sean 4. 1, 2, 3, 4. Luego 3 cadenitas. 1, 2, 3. Y contamos. 1, 2, 3, 4 y 5. Prendemos medio punto. 3 cadenitas. Y nuevamente. 1, 2, 3, 4. Y en el quinto, aquí otra vez, tejemos el abanico. Uno, dos, tres, cuatro. Y volvemos a dejar uno, dos, tres, cuatro y cinco. Y así de esta manera toda la vuelta. Al terminar la vuelta, unimos con un punto deslizado y nos vamos a deslizar hasta el primer hoyito del abanico. De esta forma, mucha gente le dice punto raso. Yo le digo medio punto deslizado. Aquí, aquí, aquí y hasta acá adentro para que de aquí adentro salgan las cadenitas, ¿sí? Mire, adentro del hoyito. Subimos tres cadenitas y vamos a tejer macizos, pero vamos dejando en espera el último paso del macizo. A que tenga tres palitos. Saca para formar una hojita. Y 1, 2, 3 cadenitas y nuevamente aquí otra hojita, fíjense, lazada, metemos, sacamos, nada más sacamos 2 y otra vez sacamos 2 y sacamos 2. Ya que tenemos los 3 puntos en nuestro gancho con el inicial, tejemos 3 cadenitas y nuevamente. En cada abanico nos van a quedar 3 hojitas. Y 1, 2, 3 cadenitas y nos vamos hasta el otro abanico, ¿sí? Miren, así de esta forma nos va a quedar. 3 cadenitas y otra vez hasta el siguiente abanico. Y así nos vamos a ir toda la vuelta. Sacamos y 3 cadenitas. Y nuevamente la otra hojita. Al terminar la vuelta, unimos con un punto deslizado y nos deslizamos hasta el centro de nuestra florecita. Uno, dos, tres y acá, mero arriba de la hojita donde cerramos, ¿eh? Y aquí volvemos a tejer el abaniquito de la vuelta anterior. Una, dos, tres, cuatro, cinco cadenitas. Y acá. Uno, dos cadenitas. Otro macizo. Dos cadenitas. Y otro macizo. Ya que tenemos cuatro macizos, con la cadenita es 1, 2, 3, 4, 3 cadenitas y volvemos a repetir hasta el centro de la otra flor
nuevamente el abanico. Tenemos que meter mero aquí donde se cierra la cadenita de la hojita. Miren. Y volvemos a repetir el abanico. Y así nos vamos a ir. Una vuelta de abanico, una vuelta de florecita. Una de abanico, una de florecita, hasta tener el árbol que nosotros deseamos. Miren, yo ya tengo series 1, hay de florecitas, si es 1, 2, 3 y 4. Yo nada más le voy a poner 4 porque la quiero corta. Aparte, el material nada más alcanza para este largo. Si ustedes la quieren más larga, si necesitan comprar más estambre o más ovillos de este estambre para hacerla más larguita, ¿sí? Entonces aquí ya vamos a hacer el terminado. Vamos a tejer una lagrimita en cada hojita. Tres cadenitas, punto deslizado. Tejemos aquí uno, dos, tres y un medio punto arriba de la hojita. Y de ahí sacamos la lagrimita. A ver, déjenme hacerle bien aquí porque... Una, dos, tres cadenitas, metemos otra vez en este hoyito y hacemos un punto deslizado. Y otra vez, uno, dos, tres, uno arriba de la hojita, tres cadenitas y un punto deslizado. Y así nos va a quedar una bolita arriba de cada hojita. Aquí nada más tejemos dos medios puntos y nos vamos otra vez arriba de la hoja, ¿sí? Y volvemos a hacer lo mismo. Esto ya es para terminar. Al terminar esta vuelta, vamos a hacer lo de los tirantes, la parte de arriba de nuestra blusita. Al terminar la última vuelta, que es el decorado de hasta abajo, rematamos y ahora nos vamos a ir con la parte de arriba. Yo ya separé mi tejido en 4, miren, aquí... Aquí, aquí, cuenten cuántos cuadritos y los dividen y les ponen sus marcadores. Ahora, vamos a hacer los piquitos de nuestros tirantes, ¿sí? Entonces, yo tengo de aquí a acá 15 hoyitos. Entonces, voy a dejar sin tejer uno de este lado y uno de este lado. Entonces, ya amarré aquí mi hilo y vamos a empezar a tejer. Así. Aquí nada más vamos a poner tres cadenitas, porque si ponemos 5 nos queda así y así. Entonces, tres cadenitas para que nos quede inclinado y de esta forma vayamos disminuyendo, ¿sí? A ver, es que se atoraron las tijeras. Dos cadenitas y otra vez acá. Miren, en esta vamos a disminuir de este lado y de este lado también. Ahorita que lleguemos acá, nos volvemos a ver para que les diga cómo terminan su vuelta y cómo inician la que sigue, ¿sale? Miren, si cogemos nada más ahí como que se levanta un hoyito, entonces vamos a coger más en el centro. Ahí está. Bien, aquí inicié mi vuelta y está inclinadito, entonces ya tejí. Y este sería mi último cuadrito que voy a tejer. Entonces, ya no le hago cadenitas, únicamente pongo mi macizo para que me quede inclinado, ¿sí? Ahora, para subirla para la otra vuelta, vamos a tejer igual tres cadenitas. Y luego acá es donde vamos a hacer el macizo. Y ya vieron, de esta forma nos va quedando inclinado y de la otra forma igual hasta que nos quede un cuadrito. Así vamos a tejer hasta tener un cuadrito. De esta manera ya nos quedamos con un cuadrito. Fuimos disminuyendo uno de cada lado. Acuérdense, yo inicié con 13 cuadritos. Ustedes van a tomar van a contar cuántos cuadritos, los dividen entre 4 y siempre vamos a dejar uno sin tejer de cada lado, ¿sí? Ahora vamos a tejer un tirante larguito. Vamos a tejer una cadena larguita, al larguito que ustedes necesiten su tirante. Acuérdense que también de la parte de atrás van a llevar tirante.
cuando ya tengan el largo de su tirante, que va a ser más o menos, ¿qué serán? Vamos a tomar en cuenta para calcular más o menos. Aquí tengo mi cinta. Unos 25 centímetros, vean. A partir de acá, tejemos una cadenita que mida 25 centímetros y luego nos regresamos con punto deslizado. Les voy a dejar tareita porque tengo que salir y yo también voy a aprovechar para tejer esto en este lugar donde voy a estar. Yo siempre ando aprovechando todos los momentitos. Entonces ahí voy a tejer mis cuatro tirantes, bueno, mis cuatro picos, los dos frentes y las dos espaldas son iguales, con sus tirantes, ¿sí? En el último tirante que haga, ya no voy a cortar el hilo, porque ahí voy a tejer ya el terminado, que va a ser todo alrededor medio punto. Miren, así nos regresamos y nos queda un como cordoncito redondo, ¿sí? Bueno, y ahorita lo desbarato porque acuérdense de que debe medir 25 centímetros mi cadenita. Me regreso, corto, hago el otro piquito, corto, hago el otro piquito, corto y en el que sigue ya no corto, me regreso tejiendo el medio punto deslizado para luego tejer todo alrededor medio punto. Oigan, pues espero les haya sido muy sencilla nuestra clase. A mí me encantó enseñarles. Vean de atrás qué bonita está. Vean, vean qué bonita, me encantó porque está amplia. Quedó muy padre. Allá en la clase les dije que le pueden poner la puntada que quieran, ¿sí? Ustedes pongan la puntada que quieran, pero más o menos la forma es para que la hagan así, ¿sí? A mí me encantó hacerla y también compartírselas. Oigan, pues vamos a estar en León, Guanajuato, ya casi estamos ahí, del 19 al 21 de julio. Acuérdense que estamos en 2018, vamos a estar ahí en Poliforum León. Yo voy a llevar toda esta gran exhibición de prendas, voy a llevar la venta de los estampes y de las revistas. No se les olvide, hermosas, del 19 al 21 de julio. Váyanse todas, llévense a todas las comadres, a toda la familia, porque ¿qué creen? Que la entrada es gratuita. ¿Sí? Es una gran expo, es Expo Creaciones Manuales. Vayan, búsquenme ahí, yo voy a estar ahí todo el tiempo para saludarlas y para estar con ustedes platicando un ratito y conocerlas. Y a mis amiguitas que ya conozco, pues me va a dar muchísimo gusto volverlas a ver. Oigan, les quiero decir también, ya prepárense mis amiguitas de Guadalajara, porque vamos a estar 2, 3 y 4 de agosto, acuérdense de 2018, ahí en Expo Guadalajara. También igual, hermosas, con toda esta gran exhibición de prendas, la venta de nuestros estambres. Y luego ya mero viene Toluca y muchas partes. Pueden entrar al Instagram y ahí está mi calendario de actividades de todos los lugares donde yo me voy a presentar. Oigan, pero mientras vamos o no vamos, yo sigo tejiendo, les estoy tejiendo cosas bonitas, cosas fáciles como siempre, porque pues me canso un poquito más de mi brazo, todavía no estoy, ya les dije el otro día que estoy al 100, pero no, soy una mentirosa, todavía me falta tantito, pero me da mucho gusto recibirlos, tenerlos conmigo, platicar, me encanta que vengan a mi casa, nos tomemos un cafecito y platiquemos, y mi reina, pues ya saben que me encanta que vengan, y pues si les gustó este video, hermosas, denle like, suscríbanse, compartan y no se les olvide mandar sus comentarios, me encanta leerlos y que me digan muchas cosas, ¿sí? Entonces ahí espero sus comentarios y acuérdense de suscribirse al canal de inglés, hermosas, ha tenido un empuje, no saben, me encantó el canal de inglés, acuérdense que yo no sé hablar inglés, pero mi hija dobla la voz, así que la vocecita es de mi hija Ale, pero salgo yo ahí tejiendo con ustedes. Suscríbanse, véanlo y vamos a empezar a hablar inglés y aprender inglés con todos estos términos de tejido. ¿Qué les parece? Que nos encanta muchísimo. Les mando un besito, hermosas, y adiós. Nos vemos. Me dio muchísimo gusto tenerlas aquí conmigo en mi casa. Bye.